Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Pamela Ledesma, para los que no me conocen y los que están viendo mi video por primera vez, porque siempre hay alguien que te mira por primera vez, así que bueno, espero que te des like, que te suscribas y que te guste mi contenido. Bueno, el día de hoy les traigo algo que sé que a la gente le encanta mucho, que es un haul de 11. Yo les voy a mostrar lo que me compré. Bueno, yo tenía un cumpleaños. Ah, esperen. ¿Vieron? ¿Notan algo? Tengo un aro de luz nuevo que me regaló mi novio. Miren, estoy muy feliz. Le puedo bajar la luz. Se la puedo subir. Así que ahora se me va a ver todo. Se me va a ver las ojeras. Se me van a ver las pecas. Todo. Pero estoy chocha. Estoy feliz. Muy feliz. Así que, y muy feliz de volver a grabar. Porque ya quería grabar. Así que, bueno, les voy a mostrar que estuve recorriendo 11 porque quería comprarme ropa porque tenía un cumpleaños. Entonces necesitaba comprarme un pantalón o necesitaba ropa, ¿no? Porque no tenía como para ir. Trato siempre de comprarme cosas que yo pueda usar siempre y que se usen siempre. Antes solía comprarme vestidos de fiesta con brillo cada vez que tenía un cumpleaños, una fiesta o un 15, lo que sea. Bueno, lo que me compré primero fue esto. Costó la bolsita. Este pantalón engomado. Súper elastizado, con bolsillos atrás. Y es tiro alto. Me salió 3.500. Me salió 3.500. Acá está el precio. Se ve. Bueno, 3.500 dice. Me compré este que ahora le voy a mostrar cómo me queda puesto. O sea, yo que soy lo más friolenta, no iba a ir de pollera, ni de vestido, ni de nada de eso. Aparte que ya hace un tiempo empecé como a darme cuenta que no hace falta que me compre un vestido de brillo o una pollera como para verme bien o elegante, porque bueno, uno se puede ver bien y elegante también con un pantalón, con algo sencillo, también te puedes ver bien y elegante. Aparte que cuando me compraba algún vestido de brillo o hasta me compraba tacos, zapatos con unos tacos altísimos, no los usaba después, quedaban en mi placar ahí acumulados, y hasta que uno vuelva a tener otro cumpleaños o hasta que uno vuelva a salir de vuelta, es como que yo no salía seguido ni nada, así que me los compraba al pedo básicamente. Así que ahora como que intento comprar lo que yo puedo usar siempre, si salgo a algún lado lo puedo usar. Así que bueno, después en esta tienda que me compré es en una galería. Y
Después, en esa misma, vi unas camperas que las estaba chusmeando en el perchero justo cuando me iba a probar el pantalón. Y mi mamá me dice, mira estas camperas. Entonces yo empecé a mirar y me gustaron, pero bueno, compré solo el pantalón y me fui, me lo probé, me quedó bien, me fui. Y fui pensando, ¿qué hago? ¿Me llevo la camperita o no me la llevo? No sé, sigamos recorriendo a ver si hay otra, por ahí si hay otra mucho más linda o algo de eso, ¿viste? Entonces lo pensé bien y volví por la campera, en el mismo lugar que me compré el pantalón, que está hermosa. Esta, de esta tela tipo rompeviento, me encantó esto y el detalle acá en las mangas que tiene, ven, cierre. Y me encantó cuando la abrí y es así. De Animal Print, o sea, soy fan del Animal Print, me encanta. Si veo algo con Animal Print, me lo quiero comprar siempre, me gusta mucho. Y es así, tiene el cierre cruzadito, es modelito como las camperas de cuero que traen el cierre cruzado, que son re facheras. Y tiene también el cierre, el bolsillo con el cierre. Este fue lo que usé para el cumpleaños. Les voy a mostrar cómo me queda puesta también para que vean. Bueno, esta campera me salió 4000. Había en color azul oscuro y en color verde oscuro, si no me equivoco, y la negra. Obviamente que me traje la negra. Porque es un color que va con todo, que lo puedes usar siempre. Es súper livianita la campera, pero nada, es muy linda. Es muy otoño, se me hace. Queda muy linda puesta. Bueno, me compré esta. Dios, se me enreda todos los pelos. Y me compré también esta camiseta. De acá, térmica. Color piel. Miren cómo es. Con esto no tenés frío para nada. Es así. Me salió 800. Vi hasta, hasta de 2000 pesos las mismas en tiendas de 11. Hasta habían de 1200, de 950 pesos. O sea, hay variedad de precios. Así que por 800 pesos pueden comprarse una camiseta térmica. Hay en color piel, en color negro. Y está muy linda. Esta me la puse abajo y arriba me puse un busito negro con brillo. Que ahora se los voy a mostrar. Bueno, este es el busito que me puse arriba. Tiene una mariposa con brillo, me puse este. Y me puse, este me lo prestó mi hermana porque no tenía busito negro y quería uno negro. Y me puse este collarcito. Divino de corazones. Está muy chulo. Y me puse, ¿dónde están? Estos aritos que están hermosos. Se los voy a mostrar bien. Hermosos. Es una perla y alrededor tiene como una coronita, ¿ven? Está buenísimo. Este me lo compró mi mamá en Flores. Me salió 130 pesos. Y está buenísimo. Bueno, solo me compré esas tres cosas.
el pantalón, la camiseta, la campera y solo eso. ¿Y qué más iba a decir? Ah, ya me acordé. Bueno, la tienda en donde me compré el pantalón y la campera, hay cosas hermosas, hay saquitos cortitos de pana, hay escoceses que ahora veo que están muy de moda, los cortitos que son tipo escocés, están muy lindos, es re linda la tienda, buenos precios y tengo la tarjetita. Agarré la tarjetita. Sweet Chic. Galería del Siglo, Avenida Corrientes, 2570, local 42. Ahí se ve. Bueno, es en una galería grande donde me compré el pantalón, la campera. Y bueno, la camiseta me la compré por ahí recorriendo las calles. Había calzas térmicas, camperas. Hay muy buenos precios, así que estaría bueno que si necesitan o si son muy friolentas como yo y quieren cosas térmicas, pueden ir a comprarse ahí a Avellaneda, que hay, Avellaneda, a 11, que hay muy buenos precios. Así que bueno, me fui vestida así. Les voy a dejar una foto para que vean cómo me fui vestida. Y por eso me fui a 11. En realidad suelo comprar más ropa en Flores que en 11. Pero esta vez decidí ir a 11 para probar. Y bueno, conseguí al menos la campera, el pantalón, la camiseta. Así que súper bien. Voy a volver pronto, seguro. Y les quería mostrar algo que no tiene nada que ver con esto, pero bueno, es algo que me compré hace poco, que es este producto para el pelo. Capilatis Spray Nutritivo Capilar con Queratina Vegetal. Dice liso extremo. Sin colorantes, sin parabenos, sin alcohol. Yo en realidad había entrado a la farmacia, no me acuerdo el nombre, es una farmacia en Morón, donde fui yo, y es grandísima, hay un montón de productos, está lleno, y yo quería comprarme el spray, que es protector para el pelo, o sea, para que antes de hacerme la planchita ponerme eso, y no encontré, entonces vi este que me llamó la atención y me lo compré. Les cuento, tiene muy rico olor. Muy rico olor, es como de peluquería. Te lo pones y sentís el olorcito de esa peluquería, como que saliste de la peluquería. Yo me lo probé un toque así en el flequillo y me quedó súper suave, súper lacio y riquísimo. El tema fue cuando yo me lo puse en el pelo así. Dicen que va en el pelo húmedo. Me acuerdo que yo me lo puse así en todo el pelo. Y después intenté peinarme así y acá ya empecé a sentir el pelo seco y duro en la parte de las puntas. O sea, no me gustó que pase eso. Entonces ahora lo voy a usar, pero lo voy a usar solamente en esta parte. Para el frizz me lo pongo acá arriba y aplasta el pelo y queda suavecito. Pero de acá para abajo. Y las puntas a mí me las resecó. No sé si algún día probaron la marca Capilatis. Por ahí a alguien de ustedes esto le puede servir y a su pelo les puede hacer bien. Quizás al mío no, por eso como que se me resecaron las puntas cuando lo probé. Pero sí que tiene un olor riquísimo y lo voy a usar en la parte de arriba nada más para que me aplaste un poquito. Cuando se levantan los pelitos y todo eso. Después vi otro
tipo que cumple la misma función, dice el isoestremo y todo eso, que era de bifardil rosado, que casi me lo traigo. Estaba entre ese y este. El otro era rosa, un poquito más grande que este. Tenían el mismo precio, creo, 700 y algo. Y tenía brillitos adentro. Para que te deje brillitos en el pelo. Y como que dudé, miré los dos y agarré y dije, voy a probar este. Pero bueno, este resulta que me secó las puntas. Después quizás, si tenga la oportunidad de comprarlo o pase de vuelta por ahí, me lleve el de Bifardil para probarlo. Porque creo que es una marca buena. Mi mamá de eso usa tinturas y dice que es bueno, que le deja el pelo re suave. Qué bueno. Así que después voy a probar esa. Y bueno, les quería contar lo que me compré. De 11 les agarré la tarjetita para que vean dónde compré. Y bueno, eso fue todo. Estoy con el pelo acá enredado. Gracias por ver. Les dejo mi Instagram como siempre para que se suscriban. Activen la campanita de notificaciones si quieren que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo videito. Y no olviden darle like, que me ayudan mucho también. Así que bueno, muchas gracias por ver. Voy a tratar de subir videos más seguidos. Ahora que tengo el aro, estoy emocionada por seguir haciendo contenido. Así que bueno. Muchas gracias por verme, les mando un beso enorme. ¡Mua! Y nos vemos en el próximo video. Bye.